Seguimos compartiendo junto a ustedes la mañana del 11, 11 de la mañana con 41 minutos en todo el país. Recuerden que estamos bajo advertencia amarilla por fuertes vientos, información que se va a actualizar a las 14:30 horas. La alcaldesa de Maldonado, la doctora Dina Fernández Chávez, está en comunicación con nosotros. Le damos la bienvenida. Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos con estas nuevas tecnologías que creo que vinieron para quedarse, ¿no? Ah, yo creo que sí. Dina, bueno, queríamos consultarte por la situación de los periferiantes. Sabemos que, bueno, ellos han estado recurriendo a la Intendencia, han estado recurriendo a algunos organismos para tratar de conseguir que les otorguen los permisos para trabajar. Ayer hablamos con los periferiantes, con uno de los representantes. ¿Cuál es la versión, cuál es la mirada del municipio de Maldonado respecto a este tema? Bueno, en realidad no hablaron con un representante. Nosotros hemos estado trabajando con los periferiantes desde la unidad de feria y ellos ya están autorizados a... Acá hay una emergencia sanitaria, ¿verdad? Entonces hay medidas que hay que implementar porque lo primero es el tema sanitario. Entonces el domingo no se podía armar la feria y la periferia en el mismo espacio, porque el espacio es acotado, es chico, ¿no? O sea, es un espacio limitado, no se puede ampliar. Entonces era imposible poner a toda la feria y a toda la periferia ese mismo día porque no podíamos controlar la distancia de 2 metros entre puesto y puesto, porque había que controlar medidas sanitarias. Primero que nada, estamos ante una emergencia sanitaria. Entonces el domingo no podían armar los periferiantes, ni los feriantes. En principio, cuando se decretó la emergencia, se dispuso por parte del Gobierno Nacional que las ferias vecinales solamente vendieran productos comestibles. Después se fue haciendo una apertura, fuimos conversando con los feriantes y llegamos a un acuerdo, hicimos un plan piloto que funcionó y la feria empezó a funcionar. Y los periferiantes ya desde la semana pasada, desde el jueves pasado, ya están autorizados a instalarse en el predio ferial de Avenida Iguá los jueves. ¿Por qué? Porque el jueves la feria es más chica. Entonces hay más lugar como para poder poner la periferia con los puestos separados 2 metros cada uno del otro, con tapabocas, con alcohol, con guantes, con todas las medidas sanitarias. De todas maneras, se siguió ampliando esto, se siguió conversando con los periferiantes y con los compañeros de la feria, y ya este domingo ya se había dispuesto que para esta semana, no solamente el jueves iban a tener los periferiantes para poder armar, como ya lo venían haciendo, sino que además se les va a autorizar que armen el sábado en el predio ferial, porque como no hay feria dominical, feria vecinal, hay más espacio, entonces se puede controlar que los puestos estén con la separación suficiente. Y también hubo un planteo, la verdad que fue de la jefa de la unidad de feria, que nos hizo llegar ese planteo el domingo, que en el Cerro Pelado, en la feria del Cerro Pelado, que el domingo no hay feria, se pudiera instalar ahí la periferia también en ese predio, en el horario de 8 a 14, en Cerro Pelado el domingo. O sea que en realidad los periferiantes van a tener 3 días en vez de uno para instalarse. Más allá de toda la ayuda que se les viene dando por parte del Gobierno Nacional, de la Intendencia y del municipio, ¿no? Porque nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, hicimos las conexiones y todo para poder conseguir, además de la ayuda institucional o del Gobierno Nacional, otra canasta chica, pero que se suma al resto de la colaboración. Alcaldesa, ayer justo conversábamos con uno de los periferiantes que nos contaba la situación que están viviendo, que muchos están pasando hambre porque no están pudiendo trabajar, que la canasta no les alcanza para cumplir las necesidades alimenticias de su familia y que, bueno, que ellos lo que exclusivamente están pidiendo es poder trabajar porque tampoco les están recibiendo ningún tipo de subsidio económico, nos comentaban ayer. Y por otro lado nos decían que los días que les habían habilitado para trabajar en la zona periférica de la feria, no es justo un día en el que suele acceder público, por lo cual es difícil atraer gente, atraer compradores, digamos. Eso se los comentaba una persona. En realidad nosotros estamos en contacto con todos los periferianos. Y entre días, sí, es que el domingo es imposible por un tema sanitario. No nos olvidemos que estamos ante una emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional, no se nos ocurrió a nosotros. Y en la feria es imposible. Ya hicimos un acuerdo con los feriantes y instalan un solo puesto, incluso los que tienen más de un puesto.
Para poder tener la suficiente distancia entre puesto y puesto, es imposible que él instalara además el domingo la periferia junto con la feria, porque no hay espacio para poder instalarlos con esa distancia de 2 metros entre puesto y puesto. No hay lugar, es imposible. Entonces hay que buscar soluciones alternativas. Las soluciones alternativas que surgieron fueron varias, en realidad. Y lo de la canasta, que es muy chica, sí, pero es una ayuda que el municipio no tenía ni por qué darla. La damos además de la ayuda del Gobierno Nacional. Nosotros fuimos a Canelones, hicimos las gestiones, las conseguimos con la gente de Canastas Uy. Ahora Canastas Uy ya está trabajando en Maldonado, pero nosotros desde antes ya habíamos hecho las gestiones y las íbamos a buscar, aparte del subsidio que le da el Mides a los monotributistas, aparte de la canasta del Mides, o sea, todo lo que simplemente con respecto a la emergencia sanitaria. Por supuesto que entendemos que están sin trabajar, por eso es que hemos conseguido toda esta ayuda. Y por eso es que hemos habilitado estas opciones para que puedan trabajar algún otro día más a la semana. O sea, hoy en este momento van a trabajar más, con más posibilidad de trabajar y con más ayuda de la que tenían antes de la emergencia sanitaria. Esa es la realidad. En concreto, la posibilidad de trabajar de los periferiantes está totalmente vigente y parecería como que no hay mucho lugar a reclamos porque, bueno, se están contemplando en función de esta emergencia que estamos viviendo, ¿cuál es la realidad de ellos? Y bueno, a veces hay algún otro tipo de intencionalidades, ¿no? Pero la realidad es esa, es que hoy en día, ya desde la semana pasada tienen habilitado el para poder instalarse. Reitero, primero la medida sanitaria, porque el tema sanitario es de interés general, entonces prima por sobre el interés individual, ¿no? Entonces, en atención a que hay una necesidad de salir a trabajar, que es real, nosotros la vivimos, hemos duplicado los usuarios en los comedores municipales, estamos llevando viandas a domicilio a la gente mayor de 65 años y enferma, todo con el apoyo de funcionarios municipales que son de otras áreas, que trabajan en secretaría, en la parte contable, en recursos humanos, o sea, que están colaborando solidariamente con los comedores, con el reparto de viandas. Nosotros estamos con la emergencia puesta al hombro. Somos la primera línea que está trabajando con la gente, colaborando con organizaciones que están haciendo merenderos, con otras que están repartiendo canastas, que nosotros también se las conseguimos a través de Canastas Uy. Aparte conseguimos las Canastas Uy, y aparte, les estamos dando la posibilidad de trabajar, pero con las y nos estamos haciendo cargo de esto, porque estamos entendiendo la realidad. Acá Hola. Nos encontramos con un país que había más de 400.000 personas que estaban trabajando en negro, que esa es una realidad con la que nos encontramos como consecuencia de la emergencia sanitaria. Eso y te iba a preguntar, porque hemos recibido muchos mensajes de feriantes establecidos que pagan y que dicen, bueno, hay una suerte de injusticia, ¿no?, respecto a las contemplaciones que se tienen con los periferiantes por sobre nosotros, que estamos todo el año pagando a la intendencia como nos exige. Con los feriantes también estamos trabajando en conjunto. Los feriantes fue un grupo de feriantes, fue a conversar conmigo, y dijeron, bueno, vinimos por el no, sabemos que vinimos por el no. Al contrario, se fueron con el sí a todo lo que plantearon, porque nosotros no somos sociópatas, somos personas de trabajo. Nadie quiere perjudicar a nadie, ni nadie quiere privar de trabajo a nadie, al contrario. ¿En qué podemos ayudar? Pero tenemos una responsabilidad de una emergencia sanitaria, una responsabilidad que es sanitaria. Hay que poner en la balanza y hay que hacer el equilibrio. Y con los feriantes hicimos una prueba piloto, los feriantes se comprometieron, trabajaron muy bien, respetaron permanentemente todo lo que son las medidas sanitarias, el tapabocas, los guantes, el alcohol a disposición de la gente, pusieron los puestos separados, y se armaron menos puestos justamente para poder separarlos y que no hubiera tanta aglomeración. El problema creo que es la gente, que el usuario que va a la feria, que tiene que tomar un poco más de conciencia, que si se cuidara, que si fuera con tapabocas, si no hubiera aglomeraciones, si no se amontonaran uno al lado del otro, capaz que sería más fácil, porque entonces los feriantes y los periferiantes podrían trabajar mejor sin que se cuestione de que eso es un foco de repente de contagio, que es lo que pasa cuando el domingo la feria. La gente específicamente a sacar fotos y a ver dónde está la crítica, por las dudas que pueda ser un poco de contagio. Pero si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de andar con el tapabocas, de cuidarse, yo creo que nos ayudamos entre todos, y ayudamos fundamentalmente a los trabajadores que necesitan salir a trabajar. Acá había gente que no, y hay feriantes incluso que ni siquiera son monotributistas, o sea que no tienen acceso a este nuevo
Este dinero que va a dar el MIDE es de los casi 6.800 pesos, que es un subsidio, no tienen derecho a ese subsidio, no tienen derecho a un seguro de desempleo porque no estaban en BPS. Hay muchas realidades en la feria también, pero no hemos dejado jamás de contemplar ninguna de las realidades de vendedores ambulantes, porque cuando salimos a buscar las canastas, en lo primero que pensamos fue en los vendedores ambulantes, en los feriantes y en los periferiantes. Y ni siquiera tienen que ir a hacer cola para pedirla. Nosotros los llamamos por teléfono porque los tenemos registrados para ofrecérselas. Aparte de toda la ayuda institucional que está, por supuesto, pensada para estas cosas, ¿no? Para este tipo de emergencia. Alcaldesa, ayer también nos comentaba que hay unos 150 periferiantes que están en esta situación, que están todos moviéndose, digamos, con el mismo objetivo de poder volver a trabajar más días, ¿no? Más horarios. Y usted recién comentaba que se habilitaron 3 días. Ayer, bueno, la información que nos decían era distinta. Esto que usted dice, que usted menciona. Perdón, usted está citando a una persona que ni siquiera. No, por eso, por ahí va mi pregunta. O sea, Y lo cita como si fuera cierto. No, estoy contando como si fuera real, oficial. Totalmente, estoy contando las dos fuentes, claro. para contarlo no, a usted también. La única fuente es la del municipio, porque el otro es una persona individual que no es ni representante de nadie. Por eso le quería preguntar, estas medidas que usted menciona, que están con los beneficios por parte del municipio, ¿es para todos los periferiantes o hay algún tipo de habilitación o convenio que tienen que tener, digamos, para poder formar parte de estos beneficiados? Digamos. Son 240 periferiantes registrados. El periferiante no precisa ni pagar, solo tiene que ir al municipio a registrarse, porque bueno, ahí obtiene un lugar específico donde se puede instalar, sabe que ese es su lugar, a la hora que vaya lo tiene reservado. Antes no pasaba esto, no se registraban, entonces era una pelea por el espacio, lugar, había que ir a las 4 de la mañana para reservar un lugar, era un lío. Entonces nosotros optamos por hacer un registro y hoy en día tenemos 240 registrados. Para todos los periferiantes esta medida, porque justamente como no está funcionando la feria dominical el día que les habilitamos, los días que le habilitamos poder instalarse, hay espacio físico para que se puedan instalar con una distancia de 2 metros entre puesto y puesto. Por eso que no se pueden instalar todos el domingo, porque no hay espacio físico para poder separarlos y evitar la aglomeración. Sí, totalmente, ¿no? Y lo importante que es hoy en día poder mantener estas distancias, sabiendo que, bueno, sigue yendo bastante gente siempre a las ferias, también por los precios, porque es una necesidad, es más accesible la gente que necesita, ¿no? A acceder a estos productos en un mejor precio, y allí en la feria obviamente es muy importante, como usted dice, mantener estas medidas de prevención, las distancias, y obviamente utilización de barbijo, de todas las medidas de prevención de alcohol en gel, bueno, también que mencionábamos en estos últimos días. ¿Puede recordar entonces los días que están habilitados para trabajar los periferiantes? Los periferiantes están habilitados el jueves, ya reitero, ya estuvieron incluso, ya firmaron el jueves pasado, los jueves de 8 a 14 en el predio ferial de Avenida Iguá, los sábados de 8 a 14 en el predio de Avenida Iguá y los domingos van a estar habilitados a partir de este domingo de 8 a 14 en el predio de Cerro Pelado, donde funciona la feria de Cerro Pelado. Es importante poder dar un par de mensajes. Uno a la gente, ¿no? Esto ya no es más un paseo. Tenemos que tomar conciencia de que estamos en medio de una emergencia sanitaria y que de a poco estamos tratando de salir porque hay una consecuencia económica, social, hasta psicológica, que deriva del encierro, del distanciamiento social y nos afecta muchísimo. Y hay gente que no tiene ni para comer si no sale todos los días a trabajar. Entonces hay que ir de a poco facilitando la posibilidad de que esa gente salga a trabajar con seguridad sanitaria. Entonces, la gente que va a la feria, por favor, vayan con, no es más un paseo, vayan con la familia, el termo, el mate, vayan, compren lo que precisan y van a hacer para su casa, porque si no van a estar perjudicando a ese trabajador que tiene que estar en la calle trabajando. Entonces, eso es importante transmitirlo, no es un paseo, es una necesidad para la gente que va a comprar, pero también para el que tiene que estar ahí exponiéndose y vendiendo. Los vendedores periferiantes, al igual que los feriantes, todos los que se instalan acatan las normas sanitarias, usan tapabocas, usan guantes, llevan alcohol, porque de otra manera no les vamos a permitir que se instalen. Primero los sanitarios, es una cuestión de orden público esto. Primero los sanitarios, los cuidamos a ellos y estamos cuidando a los usuarios también. Eso no pasa en todos lados. Nosotros
Mire, le voy a contar una anécdota. Nosotros no hemos parado de trabajar nunca, ¿no? Porque se decretó la emergencia sanitaria y el municipio tuvo que empezar a trabajar más, en realidad. Hay muchos funcionarios que podrían estar haciendo teletrabajo, hoy están repartiendo viandas en los comedores. O sea, los funcionarios se han involucrado muchísimo con esto. Pero desde el primer día, tapabocas, aunque decían, había mensajes contradictorios. ¿Se acuerda que decían del Ministerio tapabocas no, después tapabocas sí? Había mensajes contradictorios. Nosotros desde el primer día, el tapabocas, guantes y alcohol. Hoy tenemos un caso de alguien que podía haber estado en contacto con algunos funcionarios y puede haber dado positivo en COVID-19. Y los funcionarios estaban preocupados. Y yo digo, no, no se tienen que preocupar, porque estas medidas sanitarias que nosotros implementamos desde el primer día fue justamente para prever este tipo de situaciones. El poder estar en contacto con alguien que tuviera el virus y nosotros estar protegidos de que no nos contagiemos y a su vez no los llevemos para nuestras casas. Es importante transmitir esto, que la gente se cuide, que use el tapabocas. El domingo en la feria vi un señor quejándose de la gente que estaba sin tapabocas, pero él tampoco lo tenía. ¿Y sabe dónde lo tenía? En el bolsillo. No, hay que tenerlo en la cara, hay que usarlo. Eso es importante transmitirlo. Y bueno, y los feriantes y los periferiantes, siempre y cuando cumplan con todas estas normas sanitarias, van a poder trabajar. Es obvio que van a poder trabajar. Pero primero el tema del sanitario, ¿verdad? ¿No? Dina, se nos está terminando el tiempo y no quería cerrar la entrevista sin preguntarte, bueno, ¿cómo toman desde el municipio el hecho de que el aplazamiento de las elecciones va a hacer que haya por lo menos 4 meses más de permanencia en el gobierno, con los mismos recursos, con las mismas responsabilidades, con las mismas exigencias? ¿Cómo encaran este tiempo plus que se ha determinado en función de que las elecciones departamentales, que serían el próximo domingo, qué loco, ¿no?, ahora han quedado para el mes de septiembre? Por consiguiente, supongo que los municipios asumirán recién por el mes de noviembre. ¿Cómo lo ves tú desde la alcaldía? Claro, ya estábamos en los descuentos. Yo que no soy candidata a la reelección, imagínense, yo ya estaba pensando que, bueno, que ya estaba en la despedida. Pero ha sido complicado porque hemos tenido que readecuar el tema presupuestal. Nosotros tenemos un presupuesto quinquenal y es ese presupuesto quinquenal que llegaba hasta mitad de año y ahora tiene que llegar hasta fin de año. Así que hemos tenido que readecuarlo. Esta emergencia hizo que deriváramos muchos recursos al tema sanitario. Ahora estamos incluso a raíz de la propuesta de un concejal, de Mario Alfaro, que la hizo ayer en la sesión, pensando en reforzar las canastas que llegan de Canastasú y comprar más proteína, comprar alguna cosa más para reforzarla para alguna gente que sabemos que está realmente muy mal y que no tiene la posibilidad de tener otro ingreso. Entonces, bueno, nosotros no tenemos esos recursos, los tenemos que sacar de otros gastos de funcionamiento, de otros lados. Para poder hacerle frente a eso, las horas extras del personal. Hay un montón de situaciones que medio que nos agarran medio mal parados, porque además ya estábamos con pocos recursos también, estábamos finalizando el periodo. Pero bueno, ahora hay que adecuarse, adaptarse y seguir trabajando. Son unos meses más que vamos a trabajar con muy pocos recursos, pero bueno. Vamos a ver cómo se le hace frente a la situación. Te vas a tener que armar de paciencia, de tolerancia y, bueno, juntar un poquito de ganas para tratar de llegar al fin del periodo, porque como vos decías, me acuerdo que lo dijiste aquí en el piso, que estabas deseando que terminara, porque ni ahí de ir por la reelección, por más que te lo habían propuesto, pero querías que se terminara pronto tu gestión al frente de la alcaldía Maldonado. Bueno, mucha fuerza y a darle con fe hasta noviembre, ¿no? Hasta que sea, Dina. Te queremos agradecer mucho por este tiempo. Hasta sucumbir, como dice la canción. Muchas gracias, Dina. Un beso grande y gracias por atendernos. Un saludo a los televidentes y muchísimas gracias por darnos este espacio para informar a los vecinos, porque además es importante, porque sale uno y dice cualquier cosa, sale otro, se corren rumores, se dan manija. La gente necesita tener acceso a la información, y más cuando estamos hablando de trabajo, que es jodido, porque es muy complicado cuando no se tiene para poder mantener una familia. Entonces, todas esas cosas que generan esas situaciones de inestabilidad o de preocupación y que son innecesarias, está bueno poder salir a aclararlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos, un placer como siempre. Nos tenemos que ir a la pausa. Hay un mensaje acá de un televidente que dice, hablando del uso de la mascarilla, cuidado, no es usar mascarilla y chau. El uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia.
respirar una y otra vez el aire exhalado se convierte en dióxido de carbono, por eso nos sentimos mareados. Esto intoxica al usuario y mucho más cuando debe movilizarse o realizar acciones de desplazamiento. Provoca malestar, pérdida de reflejos y de pensamientos conscientes. Genera gran cansancio. Además, la carencia de oxígeno produce descomposición de la glucosa y la subida peligrosa del ácido láctico. Algunas personas manejan su auto con el tapabocas, eso es muy peligroso porque el aire viciado puede hacer perder el conocimiento del conductor. Lo recomendable es usarlo solo si tenés a alguien enfrente o muy cercano y es importante recordar levantarlo cada 10 minutos para seguir sintiéndote saludable. Es contraproducente para las personas que atienden 8 horas al público, pues se están intoxicando sin saberlo. Todas las vidas son importantes. Que la prevención no te lleve a otro problema. Usemos la mascarilla con conocimiento de causa. Bueno, muchas gracias a el televidente que aporta esto. Ayer en casa hablábamos de este tema, de justamente de el tema de la respiración contenida detrás de la mascarilla o del tapaboca, que en definitiva te está haciendo inhalar este dióxido de carbono y en definitiva también se genera un microclima perjudicial para tu salud. O sea que no es que me pongo la mascarilla, ayer lo hablamos incluso con algunos compañeros, no es que me pongo la mascarilla y estoy todo el día con la mascarilla puesta, no. Es cuando vas a salir, cuando vas a ingresar a algún lugar donde hay gente, cuando tenés que hacer algo, que estás en contacto con gente, te colocás la mascarilla, obviamente va a ser un rato, y como recomienda aquí, bueno, levantarla cada tanto. Ojo, he visto mucha gente con la mascarilla acá, debajo de la pera. Recomiendan que no se haga eso, ¿no? Porque la podés contaminar, porque vos tenés la mascarilla puesta y de repente, no sé, el virus se te pegó acá, en fin. Hay un montón de aspectos vinculados al uso de los tapabocas o la mascarilla, pero agradecemos especialmente el aporte de este televidente respecto a lo que produce. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos, quédense con nosotros.